consejera y Carlota, y también a la directora del ICEX en Castilla y León, a Isabel, por su presencia hoy aquí, donde, como bien ha dicho la consejera, pues el Consejo de Internacionalización tiene dos puntos hoy en orden del día, que es, por un lado, el balance del plan anterior y, por otro lado, el plantear ya cómo está el avance de los grupos de trabajo y también del esfuerzo para el nuevo plan de internacionalización de los próximos años. Este es un plan especialmente importante y querido para Castilla y León, porque Castilla y León es, como saben ustedes, una región esencialmente exportadora, es de las regiones más exportadoras dentro del conjunto nacional y es una región que también tiene un saldo de cobertura positivo, es decir, somos de las pocas comunidades autónomas dentro de España que exportamos más de lo que importamos dentro de un país, España, que tiene un saldo comercial negativo, que no cubre con exportaciones el volumen de las importaciones, pues hay algunas comunidades autónomas que es justo al contrario, que somos capaces de exportar más de lo que importamos, es el caso de Castilla y León. Y este era el objetivo también del plan anterior, donde hemos finalizado, como ha dicho la consejera, con un total de 6.848 empresas exportadoras y, por tanto, con un aumento de la base exportadora de Castilla y León en términos de número de empresas muy notable durante estos cuatro últimos años, de tal forma que el incremento ha supuesto el 26,5% respecto del total. Nos encontramos ahora ante nuevos retos, también nuevos problemas, nuevos desafíos. Por un lado, veíamos ya que la economía internacional se veía afectada por algunos aspectos, previos incluso a la pandemia. Ahí estaba el problema derivado del Brexit, la cuestión de la guerra comercial a nivel internacional y básicamente con el origen que tuvo entre la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el efecto que eso tenía para nuestra comunidad autónoma, porque nuestra comunidad autónoma es una región esencialmente también exportadora al Reino Unido y también afectada por este tipo de guerras comerciales. Y a esto se une la pandemia, que durante el periodo de pandemia, pues es verdad que la globalización se ha puesto en riesgo, el comercio internacional pues ha bajado el volumen de actividad y, en consecuencia, también Castilla y León ha bajado su volumen de exportaciones y de importaciones el pasado ejercicio, a pesar de que seguimos exportando más de lo que importamos. Estos son los retos que ahora tenemos por delante, el abordar el Brexit, el abordar esta disminución del comercio a nivel internacional como consecuencia de la pandemia, el buscar una mayor diversificación de nuestros sectores exportadores, tanto desde el punto de vista de sectores que exportan como desde el punto de vista de mercados a los cuales exportamos y, por tanto, nuestra vocación es abrir nuevos mercados internacionales a los cuales hasta ahora teníamos escasa presencia, pero también diversificar nuestras exportaciones. Ha sido un elemento de estímulo conocer que uno de los sectores que más ha crecido en exportación precisamente es el agroalimentario, con lo cual tenemos también diversificado ese volumen de exportación. Sabemos que tenemos el reto de la digitalización en el futuro, donde la exportación va a ser menos presencial y la digitalización es esencial, y también el reto de la formación y de la cualificación de los profesionales en materia exportadora, sobre lo cual también seguimos generando trabajos y estímulos. Esto, en definitiva, es el balance de lo que hemos hecho, pero estamos ante un gran número de retos. Algunos ya existían antes de la pandemia, otros se han puesto de manifiesto como consecuencia de la pandemia y otros, lógicamente, es el horizonte de transformación que tenía que abordar Castilla y León en el comercio internacional, donde la base fundamental de la competitividad de Castilla y León precisamente es la que ya tenemos hoy. Para exportar hay que competir, hay que ser competitivo y Castilla y León tiene una economía muy exportadora porque tiene una economía muy competitiva que se basa básicamente en los factores de solidez empresarial que ustedes ya conocen, que eso es precisamente lo que tenemos que reforzar y por eso es la importancia que en este Consejo de Internacionalización contemos no solamente con el ICEX, sino también con el mundo empresarial, con CEO de Castilla y León y también con las cámaras de comercio.